año de, bueno, esta metodología que tiene que ver con premiar a aquellos adjudicatarios cumplidores que tengan sus cuotas al día, el pago de las casas al día. Han salido sorteados una familia de Orán, del barrio 266 viviendas de Orán, que van a, bueno, a tener como premio la cancelación total de su vivienda, para, bueno, incentivar de esta manera también el cumplimiento de aquellos vecinos y adjudicatarios que cumplen con su obligación, no solamente económica y financiera, de pagar la cuota del IPB, sino también con su obligación social de cumplir con el pago de las cuotas del instituto, y que eso nos permite, lógicamente, financiar más viviendas y que podamos dar respuestas a más salteños. También hemos sorteado un suplente, por cualquier eventualidad, que ha salido sorteado un vecino de Capital, del barrio Mirasoles, así que, bueno, está expectante de saber cuál es la suerte del primer sorteado, que, como decía al principio, es un vecino de la ciudad de Orán, del barrio 266 viviendas de Orán, que va a ser el beneficiado de esta exhibición, si se puede decir, de la cuota del IPB. Matías, ¿qué se pudo observar durante el año? ¿Hay gente que se acercó para cumplir con sus pagos? Sí, creo que, a ver, si uno toma sobre todo los últimos barrios del instituto, hay niveles importantes de cumplimiento. Aún falta avanzar muchísimo. Hemos generado distintos medios de pago para, bueno, facilitar el pago y también las debidas intimaciones a quienes no están cumpliendo con el pago de su cuota, pero tienen la posibilidad de pagar la cuota a través de la boleta de la luz, la posibilidad de pagar sus cuotas con el débito automático, tienen la posibilidad de pagar sus cuotas por distintos sistemas, con la impresión a través de la página web de la boleta del IPB, buscando, bueno, siempre facilitar y permitiendo que todos tengan no solamente la obligación, sino que puedan rápidamente acceder al pago de esas cuotas. Y, bueno, estamos mejorando los niveles de recupero, pero todavía falta muchísimo.